sido incapaz de ofertar nada nuevo en materia educativa para adecuarse a los tiempos actuales. Y lo que desde nuestro punto de vista es peor es que la señora Gómez Pimpollo, con su nefasta gestión, ha desmantelado ese modelo de ciudad educadora que tan buenos resultados dio años atrás. Miren, es tan incoherente sacar pecho de estas actividades y tan sangrante como abrir una piscina de verano el 18 de agosto. No solo el equipo de la señora Zamora no sabe gestionar ni quieren trabajar, sino que además tampoco escuchan. Estos últimos años, desde el Grupo Municipal Popular, hemos puesto sobre la mesa iniciativas que han ido encaminadas a enriquecer las actividades educativas de la ciudad. Miren, casi todas han sido rechazadas o olvidadas. Puedo recordarles así brevemente la muestra escolar de teatro que pedimos en un pleno, una moción que se aprobó por unanimidad y de la que no sabemos nada un año después. O puedo hablarles también del Banco Municipal de Libros de Texto, una iniciativa que sacó adelante también el Partido Popular, que también se aprobó por unanimidad y que ahora la señora Gómez Pimpollo, un banco de libros en el que no ha trabajado nada, y ahora, el 1 de septiembre, pretende reactivarlo, animando a las familias a utilizar este banco municipal cuando en esas fechas todo el mundo ya ha canjeado o ha comprado los libros de texto. Centrándonos en la programación presentada para las escuelas municipales, pues es escasa. Es escasa con muy pocos alumnos matriculados y escasa también en cantidad. Desaparece, ya lo hizo el año pasado y sigue este año, la Escuela Municipal de Educación en Valores. Y también lo ha hecho la de idiomas, que también ha desaparecido, aunque aparezca en el folleto, porque ha quedado reducido única y exclusivamente a una escuela municipal de inglés. Cuando años atrás, les recuerdo, se llegaron a ofertar hasta 5 idiomas, inglés, francés, alemán, chino e italiano. Y miren, es una gestión, esta de las escuelas municipales, totalmente opaca. La señora Gómez Pimpollo es incapaz de dar ni un solo dato de participación, ni uno solo. No solo a nosotros, como Grupo Municipal Popular, que llevamos más de 2 años solicitándolo por escrito y de manera oral, sino también a ustedes, los medios de comunicación. Miren, es vergonzoso que en la rueda de prensa de la semana pasada la concejal de Educación dijera, ante las preguntas de ustedes sobre los datos de participación, que tiene, y cito textualmente, mala memoria y que están en la tablet. Yo no sé si esta señora y la señora Zamora, cuando acuden a las reuniones de la Red de Ciudades Educadoras, cuentan que el número de alumnos de estas escuelas ha bajado un 70%. Lo que sí sé es que la realidad nos muestra que esta concejal, la señora Gómez Pimpollo, no da datos porque son muy malos. La escasa matriculación en estas escuelas, como digo, con un 70% menos de alumnos que en la anterior legislatura, evidencian de forma clara la nefasta gestión que se está haciendo en este área. Miren, ni en la rueda de prensa de la semana pasada, ni en la memoria anual de la concejalía, tanto del curso pasado como del anterior, se recoge ni un solo dato de participación. Nada. No sabemos si han sido 10, 100 o 100.000 las personas matriculadas en las escuelas municipales años atrás. Nada, nada. Oscurantismo para no dejar ver, desde luego, su falta de trabajo y su falta de dedicación por esta ciudad. Verán, ante la insistencia de este grupo municipal por conocer estos datos, la señora Gómez Pimpollo, ayer por la tarde, en comisión de pleno, tuvo a bien facilitarnos los datos de las preinscripciones de las escuelas para este curso. Pues bien, poco más de 400 alumnos en 6 escuelas. Algunas de ellas, como por ejemplo la de cine y audiovisuales, apenas cuentan con 5 personas preinscritas. O esa que se empeñan en llamar de idiomas, que insisto, en realidad es solo de inglés, con 101 prescripciones, cuando en el último año
de gobierno del Partido Popular, la media de esa legislatura fue de 650 personas matriculadas. Aquí tengo los cuadros, por si algunos de ustedes... Este es el cuadro que dio ayer la señora Gómez Pimpollo. El total de matriculados, para ser exactos, son 414 personas. Y aquí tengo el total de matriculados de personas que estudiaron en las escuelas municipales en 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, con una media de más de 1.000 personas por año. Ante esta alarmante bajada de la participación, a la señora Gómez Pimpollo no se le ha ocurrido otra cosa que decir en el último Consejo Escolar Municipal que es que el boom de los idiomas ya ha pasado y que ya no hay tanto interés por parte de las familias por estudiar otras lenguas. En fin, especialmente preocupante es, como he dicho antes, pues el caso de la Escuela Municipal de Idiomas. En 2 años no solo ha pasado de ofertar de 5 idiomas a 1, sino que además esta señora, la señora Gómez Pimpollo, defiende que la han remunicipalizado y que por eso funciona mejor. Y que además así, con esta remunicipalización en el servicio, ya no es competencia desleal con otras empresas o academias. Miren, el modelo de gestión de las remunicipalizaciones que este equipo de gobierno que preside la señora Zamora ha tenido que ser aparcado por fracasado. Un modelo que sorprendentemente además no aplican en otras escuelas municipales como la de danza o la de refuerzo académico, ante lo que cabe preguntarse si es que estas enseñanzas no son competencia desleal con el resto de empresas y academias de la ciudad. Miren, es lamentable, y con esto concluyo, el desastre al que han abocado a las escuelas municipales de educación por el escaso interés, la falta de dedicación y el nulo trabajo de la señora Zamora, de su equipo y en especial de la señora Gómez Pimpollo. Unas escuelas que, no nos cansaremos de decirlo, registraron en la anterior legislatura una media cercana a los 1.000 alumnos anuales y que ahora, 3 cursos después, apenas supera los 400. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta o quieren copia de los cuadros, no tengo inconveniente en facilitárselo. ¿Nada? Pues muy bien. Pues muy bien.